Venimos, como yo, San Ambrosio, 30 kilómetros acá, una escuela agrotécnica, y venimos para la facultad veterinaria, a ver, probar. Ya está decidida la carrera. Y sí, ya está cerrada. ¿Ustedes hacen prácticas que ya están relacionadas con estos temas? Sí, mucha práctica, digamos, comparación, digamos, con otros colegios. Es grande, digamos, la práctica que tenemos. Tenemos horas de clase y muchas horas de práctica también, salir al campo, trabajar. Está bueno, digamos, es como una ventaja que tenemos, a lo mejor, que con una buena base que arrancamos. De la facultad de veterinaria yo quiero participar, bueno, estudiar eso. Y no, vengo a probar, a ver que cómo es, no conocía la universidad y la primera vez que vengo. ¿Y qué pensás llevarte de este encuentro que tiene carácter informativo? Conocer. Primero ver acá cómo es, porque no había entrado nunca. Y bueno, conocer lo que me digan, lo que me expliquen. Algo tengo conocimiento porque tengo muchos amigos que han estado en la universidad y conozco bastante de lo que es el estudio que ellos tienen. ¿Cómo te imaginás la vida universitaria viviendo acá en la ciudad y participando de una carrera de nuestra universidad? Y me la imagino con responsabilidad, pero hay que ver cómo es en la realidad de las cosas. ¿Y a futuro cómo te ves? ¿Qué opinás en general de la situación de nuestro país, de nuestra ciudad en particular, de nuestra región? Y no sé, no sabría cómo explicarme, pero no, siento que tenemos que trabajar y dar lo mejor de todo, todos los días, y tratar de si las cosas salen mal, no quejarse y, bueno, sacar el país a flote desde el 1-1, cada uno dando lo mejor de uno. ¿Cómo ves que la universidad sea pública? Me parece excelente que la universidad sea pública. Yo vengo de Bertarán, nos informamos con las chicas, están en la JUPA, así que vinimos algunas a terminar de convencerse de lo que quieren estudiar y bueno, yo ya lo tengo decidido. Brisa, ¿cuál es la información que tuviste sobre las carreras o cuál es la que seguís buscando? Bueno, yo entré por la página de internet de la universidad, entré a la carrera de medicina veterinaria. Busqué los planes de estudio, todo, así que ya estoy, me tengo que escribir nomás. En tu localidad, Berrotarán, ¿cuáles son las actividades que han hecho para informarse? He hecho entrevistas a distintos veterinarios que se han recibido de acá y, bueno, seguir buscando por internet y por la facultad. ¿Qué esperás de la universidad? Y que me vaya bien y que me guste la carrera. Así que, bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Que por lo que conozco hoy es bastante linda, así que espero tener suerte.